Bienvenidos, gracias, gracias por sintonizarse, sintonizarnos, Sintonizamos. sintonizarse, sí, todas las conjugaciones. Sintonizaréis. Sintonicéis. Lo importante es que se esté haciendo hábito. Sí. Y muchas gracias porque han corrido la voz y para algunas personas, pues ya es algo cotidiano que se conecten al mediodía, los jueves, mi día favorito. A sin lisonja. Así es. En mi caso con lonja, pero sin lisonja. Muchas gracias a toda la gente que ya se está conectando a YouTube, a este canal que se llama Villano Visión, en este pues programa que ojalá se vuelva uno de los favoritos de YouTube. Sí, ojalá. Esperamos que así sea. Sin lisonja, sin lisonja. Aquí me acompaña, como lo ha hecho desde la primera temporada, Miriam Sánchez. Sí, gracias. Y en los fierros, Huguito. Ale, buenos días. Recuerden darle me gusta sí, a la transmisión. Exacto. Estamos a nada de ser 100. Los muy primeros bien. 100. Ayúdenos, por favor, ayúdenos para que entonces el algoritmo haga su trabajo, exactamente, ¿verdad? Exactamente. Por favor, ayúdenos a darle favorito, a darle me gusta y compartir la transmisión para que entonces pues contengamos el ahora sí que la venia del algoritmo, porque pues hay que entenderlo a todo esto, a esto nuevo, Miriam. No, yo a lo del algoritmo. Verdad, pero Huguito es el que nos ha hecho nos está haciendo favor de irnos pues haciendo nuestros tutoriales. Él solito. Agradecemos muchísimo la presencia de todas las personas. Mira, ya está conectado Tranquis Tranquis, Vikingo Azteca, de León. Edgar Moreno Lara, uy, Edgar, gracias, que nos hace pues una aportación. Muchas ay, gracias, Edgar. Edgar, muchas gracias. Eres pues ahora sí que venimos arrastrando de ese público fiel, ¿verdad? Ay, no, pero fiel, 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 fiel. Y queremos pues agradecer mucho. Que sigan con Carmen nosotros. Elena Polanco, Pedro Ramos, Jesús Lira, Paloma Hernández, Efraín Benítez, Silvia Barredo. Muchas gracias a todos ustedes que ya están conectados. Pero pues échenos la mano y compartan sí, esta transmisión. Sí, por favor. Más avanzado el programa, bueno, pues hablaremos ya de los cambios que están ya suscitándose en Sale el Sol y también pues un programa de imagen televisión que sale del aire. Se va, Las golondrinas. Wow. Ya, golondrinas. Wow. Está y pues son las... Ahora sí que ya las primeras... Los primeros cambios. Los primeros, sí, las primeras ejecuciones que empieza a hacer ya, pues, el señor Mauro Castillejos, sí, que ya se hizo oficial ayer, ¿verdad? Ya así se hizo es, oficial el nombramiento. Nosotros ya les veníamos avisando y avisando de que el señor Mauro Castillejos, pues, tomaría el mando de Imagen Televisión y... pues dejaría su alto puesto en Telemundo y ayer ya se hizo oficial. Pero ay, antes de Dios, ir con eso, sí, me dio mucha pena, sobre todo me dio mucha pena, sí, por él, pero también por su mamita, que tiene 80 años. Me estoy refiriendo al Shocker, sí, este luchador que en su momento, tuvo la gloria en sus manos. Sí, ¿cómo no? Tuvo lo que quiso. Sí, señor. Estaba yo... ¿Era el rey de las luchas? Sí, sí, fíjate que los que saben de eso, los que... Pues yo no es no algo... No es aficionado a las luchas. No es algo que yo consuma las luchas, pero quienes saben, dicen que era... de los más importantes. Era de los carteles más importantes. Me dio la verdad de la lucha. Pero mira, yo te voy a decir se algo. Se me estropeó el corazón. Te voy a decir algo. Ya es una persona que seguramente por... Aunque sean golpes truqueados, lo que tú quieras. Pero yo creo que ya tiene cierto grado de afectación. Porque lo que él hace, pues no es... Pues una cosa de una persona, alguna persona con todo la salud mental sentidos, o también claro, los malos hábitos. Ya que lo cuiden, que ya no salga, que ya esté tranquilo. Tal vez no tiene pues una persona que esté al pendiente. Pero debe de tener amigos que le digan, a ver, vente. Recuerda que los amigos se cuentan muy pocos. Yo lo sé. Y cuando sí, más necesitas, Muchos se conocen las espaldas. Sí, eso es. Cuando más, hace poco le escribí a una persona que siempre he sido muy bueno, no, porque para qué contarlo, ¿verdad? Sí, pero si es algo triste, no. Sí, no, para qué.
Pero me dio la espalda cuando le solicité su mano y no me lo hubiese imaginado. Pues sí, pero... Y a veces de quien no te... De quien no te lo esperas. Lo esperas es quien exactamente quien pero te bueno, entiende. Esta pero persona ya debería, pobrecita. Me da pena. Ahí estamos viendo a la mamá de Shocker, que bueno, ese es su nombre de luchador, ajá, pero su... Jair Soria. Sí, es su nombre de pila, de bautismo es Jair Soria. Y fue detenido el día de ayer. Si sí, podemos ver el video también, Hugo, porque pues justamente el que hace pues el anuncio es un periodista. Iniciar esta transmisión y no hay alguna actualización de si sigue detenido, si va a ser procesado, si pudo salir libre bajo fianza, pero se me estruja. Todavía no, Alex, pero déjame de todos modos echarme un chasquijonal. Sí, échate un clavado. Sí, haz las pesquisas. A ver si hay. Haz las pesquisas. Sí, no es, vaya, qué fuerte que una persona, la que sea, tenga ese tipo de sí, comportamientos, hombre. Pero él es una persona pública, él es una persona que todo el mundo conoce y que no es la primera vez que lo hace. Entonces, y lo que me pesa mucho es el dolor que debe de estar pasando su mamá. Ahora sí, vuélveme a poner la imagen, Hugo. Estábamos claro. Viendo esa fotografía con su mamá, que la señora se responde al nombre de San Juana Reina. Y es nada más y nada menos que la mujer que inspiró la canción de la Bikina. ¿Cómo crees? Sí, sí, sí. La Bikina, pues la señora San Juana Reina, mamá de Shocker, el 1000% guapo, es quien inspiró esta canción. Que es tan popular. Pero es un himno, ¿verdad? Bueno, ¿verdad que sí es como un himno? Es como el guapán de Moncayo. O sea, son canciones, el cielito lindo. Ya son del dominio himnos, público. Así es. Sí, sí. Entonces, me pesa mucho por lo que debe de estar pasando la señora. No, y ver las imágenes. La señora San Juana Reina. Así es que ojalá. Pues ojalá que tomen cartas en el asunto. Y que encuentre la ayuda. Exactamente, dices, Miriam, exactamente. Que tenga un amigo que sí le tienda la mano. Algún doctor, alguien que lo ve y que diga, ¿sabes qué? Yo con mucho gusto voy y te ayudo. Para y que ayuden, si están en posibilidades de ayudar, recuerden que hay algo inequívoco y es que la ayuda engendra ayuda. Así es. Ayer llegó a mi teléfono un video donde se ve a una adulta mayor que está siendo maltratada por su hija. Lo compartí en Instagram. Y de inmediato se lo mandé a gente cercana. Yo no tengo el gusto de conocerlo, pero sí tengo pues personas que son muy cercanas al jefe de gobierno, Martí Batres. Y les pedí de favor que hicieran algo por la señora, porque en el video se observa cómo su hija está en mi Instagram, en los posteos fijos, ahí está, cómo la está maltratando. Y me dijeron que ya está buscando el domicilio de la señora y pues ayuden. Así es que por favor, claro. No nos luego nos hemos vuelto tan poco empáticos, decimos insensible. Si no es de mi casa para adentro, lo demás no me meto, porque no sabemos. Muchas ocasiones yo he visto que dicen, no, pues mis hijos me van a ayudar. Pues tener muchas hijos no te da la certeza de que vayas a tener una vejez decorosa, una vejez honorable. No, de acuerdo. Entonces, ayudemos, porque no sabemos, Hugo, no sabes tú, Miriam, tú y yo, Miriam, que no procreamos hijos, no sabemos qué vejez vamos a tener, qué vejez nos depara, si vamos a tener pues un bolillo que morder, un medicamento para mitigar nuestros dolores. Entonces, tú y yo te ayudemos.
Ayudemos, ayudemos, sí, pues ya hemos hecho la promesa de que tú me entierras y yo te entierro. Sí, señor. Hasta la muerte, hasta la Oye, muerte. Oye, Alex, dígame. Hace tres dígame. Horas el periódico Récord, especializado en deportes, ¿sí? entrevistan a la esposa y la esposa confirma que sufre delirio de persecución. ¿Qué pasa? Que el pasado 31 de marzo tuvo una función de lucha libre y no tenía noticias de él hasta la detención, ¿no? Entonces. Que ya ha tenido episodios donde se ha intentado quitar la vida. Ahí sí ya tiene que ser alguna ayuda profesional, sí, porque claro. los familiares evidentemente no pueden. Gisela Jiménez es la esposa. ¿Quién? ¿Cómo va a poder? Imagínate. No, sí, es que la salud mental debe ser agresivo. Es la otra pandemia. La salud mental es la otra pandemia. Lo que nos dejó. Sí, es de la que también pocas personas hablan, pero se está llevando a muchas personas. Sí, pues esperemos que lo ayuden mental. Y esperemos que ya no vuelva. Sí. Nando nos dice, Albricias, adorado Capi, gracias, Nando. Jorge Luis Márquez Tobar, ¿pero qué le pasó a este señor Schocken? Pues es lo que estamos contando, Jorge Luis. Y el mismo Jorge Luis me dice, eres como un hermano muy mayor para mí. Ay, pobrecito. ¿Cómo, a ver, ¿cómo cuánto más mayor? Exacto. A ver. 53 años, digo. Pues te veía desde aquellos añales en Telejida. Qué mi bonitos vida. Tiempos. Bueno, entonces sí considero que sean. Qué bonitos sí, tiempos sí, los sí. que pasé ahí en este programa. Mayor. Jotamente mexicano. Cuéntanos en exclusiva, Edgar Cuevas dice, cuéntanos en exclusiva el por qué la ex lacaya de Gustavo Adolfo, Michelle Rubalcaba, te detesta tanto, Cafie. Pues mira, yo rápido y sencillo. No voy a, ahora sí que no tengo tiempo de responder a las pendejadas de gente pendeja. Claro. Así es, así de sencillo. Pues sí. Huguito, dile a Alex que deje hablar a Miriam. Estoy haciendo, hablar, sí, estoy haciendo labor, no exactamente, se preocupe, estoy haciendo labor. Así es, así es. pronto. Hablando también de Telehit, quiero decirles que me hizo, pues ahora sí que saber, mi ex productor, Guillermo del Bosque, que va a dar una clase maestra. Ah, mira. Fíjate que va a dar una clase maestra que está dirigida así a profesionales de la industria, a gente que pues esté ya dedicándose. Ya tiene una que ya tenga un trabajo que esté desarrollando trabajo en la televisión, porque es una clase que darán 5 profesionales de la televisión, de los medios, todos productores, fíjate. Es Memo del Bosque sí. el que va a dar el taller, que es desde luego pues de televisión, ¿no? Uh-huh. También está incluido en esta clase maestra, mira, está también Sergio Arau, ajá. que es un director de cine. Sí, por supuesto. Está también Jesse Cervantes, que él es programador de radio sí, sí. y es director artístico de EXA FM. Ya les dije de Memo del Bosque que él dará el taller de televisión. La parte de teatro estará pues sobre las espaldas y responsabilidad de Gerardo Quirós. Ah, mira, muy bien. Productor de teatro, actor sí, así es. Y productor de teatro. Y Alex Sintek dará el música. Taller de música. Ah, muy bien. Muy bien. Productor mira, musical. Qué bien que hagan entonces, mismo. Esta, si quieren información, pues busquen cualquiera de las perfiles, las uh-huh. redes sociales de los 5 que acabamos de mencionar. Sí. Y esto va a suceder el 1 de junio. Es una clase maestra de 9 de la mañana a 3:30 de la tarde. Yo creo que hasta se va a alargar, no, porque sí. pues con esos. Con todos los conocimientos que tienen cada uno seguramente. De ellos. Preguntas y todo. Y de hecho, yo creo que ellos mismos saben que se va a dar, porque habrá, incluye el costo, una colación, o sea, un refrigerio. Así oye, es. ¿Y será en el Teatro Centenario? Sí, Teatro que Centenario, veo ahí así en la publicidad. Que ya sabes que el que lo administra es Gerardo Quiroz. Sí. Entonces, hay una sugerencia al señor Gerardo Quiroz. A ver. Un pasillito en medio del teatro, no hay que ser. Para salir a las orillas, sí. tienes que recorrer a 400 personas, ah. 400 de para poder ir al baño, claro. a lo que sea. Sí. Un pasillito, por no hay que ser. Claro que sí. Como les digo, está dirigido a la gente del medio, de cine, de radio, de televisión y teatro, profesionistas, estudiantes o trabajadores de la industria. Muy bien. Ahí están muy los bien. Datos. Ahora sí que nuestros avisos parroquiales. Así, y también me gustaría, junio, Hugo, sábado, pues porque
tú has estado consiguiendo muy buenas tarifas para Oz, ¿verdad? Oye, sí, ¿me das chance de mencionarlo? Adelante, por supuesto, claro. Tengo boletos, es el precio, te lo juro, más barato y los mejores lugares, mi Alex. Sí. Estoy trabajando con los de el Teatro Hidalgo, que está ahí al ladito de Bellas Artes. Sí, claro. A unos pasos de... Y ahorita está precioso ahí por todas las jacarandas. Claro. Ahí en Bellas Artes, un paseíto. Entonces, tengo boletos para mañana viernes a las 8:30 de la noche con Lucero Mijares y María del Sol, que la verdad es... Todo el mundo lo quiere ver. Maravilloso, maravilloso. Entonces, escríbanme viernes 8:30, sábado a las 7, que les daré mi WhatsApp donde me... Sí, a ver. Pues podría ser. En lentito. O también que te busquen en Instagram. Ah, en mi Instagram, sí. Exacto. Me late, te pongo el Instagram. Mándenme un mensaje privado. Claro. Y les doy la info. El trato es conmigo, mi Alex. No es estafa. No es intermediario. Ni es coyote. No es coyote. Ni es intermediario. No, sí. No, lo sí, no entonces, me voy a quedar. Entonces que te busquen por mensaje directo. En Instagram, por favor, mira. ¿Que te busquen cómo? Muy buenos Hugo lugares. Hugo Maldonado TV. Muy Hugo buenos Maldonado lugares, TV. Filas preferenciales, al mejor costo que van a poder conseguir. Vayan a aplaudir a María del Sol a rabiar, porque sí, es una claro. Super producción de Juan Torres. Es correcto, mi Ale. Gracias, gracias. Que lo que produce es de calidad. Por supuesto. Lo que produce es de calidad. Así tenemos es. Un video que subió ayer en su Instagram nuestro colega Ricardo Cázares. Me gustaría, Cázares. Uh-huh. Me gustaría que lo compartiese, subo, para que la gente lo escuche con todo y audio. Vamos a escuchar a nuestro colega. Queridos amigos, estoy muy contento porque la cadena hermana de todos ustedes, Ricardo Cázares TV, vuelve esta noche a las 8 con un programa dedicado a toda la gente que me ha hecho el favor de escribirme, a toda la gente que ha estado ahí apoyándome, echándome porras. Es un programa especial, tengo invitados. Vamos a estar resolviendo todas sus dudas, se va a divertir, se va a sorprender de qué es lo que me sucedió y sobre todo verá también cómo puede prevenirlo. Estoy muy emocionado, los quiero, es un programa dedicado a ustedes. Les dejo aquí la liga para que lo vean en YouTube. Ricardo Cázares TV, suscríbanse, no sean así. Ahí está. Claro. Reactiva sus en vivos en YouTube debido a que pues los tuvo que cesar. Los tuvo que pausar por lo que ya es un problema de dominio público, pero pues pero ya que, está, ya está, los, ya está los que estamos en YouTube tenemos que ayudarnos. Apoyar. Sí, suscríbete, tú ya estás suscrito, Hugo. Me suscribiré, mi Alex. Suscríbete, por favor. Yo ya estoy suscrito, ya Villanísimo Visión está suscrito y ojalá que pueda yo conectarme porque el en vivo dice que va a ser a las 8:30, ¿verdad? Ajá. Hora de Ciudad de México. Es la hora en que le estoy dando de cenar a mi bonita. Ajá. Pero si no me enchufo en ese momento, lo veré, lo descargaré después. Entras, dejas tu me gusta y lo sintonizas y continúo. Exacto, que es lo más importante. Por supuesto, así me es. Gusta. Y también fíjate que quiero agradecer mucho de la comunidad de YouTube que ha puesto los ojos en un servidor. Que mira, me ha invitado a su en vivo, a su programa, Andrea. Andrea, sí, TV, que tú ya te conectaste alguna vez, ¿verdad? Me conecté porque es un grupo completo, Alex. No estuve con Andrea, pero estuve con dos. Con sus colaboradores. Pues todo muy bien, mi amigo. Y ya le dije que sí, que por supuesto, claro que sí. ¿Para qué es la fecha? Agradezco la deferencia, sí. Ya le di este. Si nos digas cuándo. Ya le dije que sí. Y yo soy de palabra. Entonces, pronto, Andrea Show, haremos la entrevista. También quiero agradecer que de YouTube el programa Bla Bla Bla. Bla Bla, Bla Bla TV, ajá. El programa Bla Bla TV también me está solicitando, sí, que me quieren entrevistar en el canal de YouTube. Super Fíjate bien. Que yo no sabía que este canal, aunque es para el público hispano, pero quienes lo manejan se encuentran en Canadá, Huguito. ¿A poco? Claro, entonces, sí. Hasta, exactamente. Entonces, por supuesto, ya les dije que sí, que con todo gusto que me den chance, pero sí, también ahorita no sé si ya podemos hacer. ¿Ya podemos saludar? Ya está, está nuestro invitado. Exactamente, es una persona de YouTube que también ha puesto los ojos en este servidor. Me lo reencontré porque ahorita les cuento la historia que ahora sí que nos une. Nos estuvimos distanciados mucho tiempo porque él no vive en la Ciudad de México, pero ahora fíjate que desde que regresamos... Ah, sí, listo. Y te incluyo porque hablo en plural, se acaba de integrar, pero desde que regresamos uh-huh. a YouTube,
me ha escrito de que qué gusto que regresé y todo. Qué lindo. Yo no sabía que él también ya tenía, porque su... yo lo conocí como pues levanta dobladillos, pega botones, pero ahora ya también pues está en incursionando en YouTube. En YouTube. Qué bien. Se llama Manny Viramontes. Manny, ¿cómo hola, estás, Manny? Manny, Manny, Manny. Manny. Espero que ahora sí se escuche, porque el internet y las redes siempre han estado fallando. Un gran, gran saludo, Miriam, obviamente a Huguito, que también ya lo tuve en la Jotinota, y obviamente estamos haciendo labor de convencimiento para que Alex Caffi venga a la Jotinota, y agradecerles esta oportunidad. Manny, bienvenido a Sin Lisonja. Manny, en una vaca gorda que tuve en la vida, porque pues así como hay vacas flacas, hay vacas gordas. Entonces, en un tiempo que pasé yo, atravesé por una vaca gorda, pues me permitió tener asistente, y él fue mi asistente en la temporada en la que trabajé para Televisa, para ser más preciso, en hoy, uh-huh, en la época que lo produjo Carmen Armendáriz. Tú fuiste mi asistente, Manny. Luego ya terminó mi ciclo ahí y supe, donde ya te perdí la pista, fue donde supe que empezaste a trabajar con Marisol González, que según me contaste sigues con ella, ¿verdad? Trabajando, eres asistente de Marisol González. Bueno, esporádicamente, por la cuestión de que vivo ahora en Baja California, así como tú, estoy a cargo de mi mamá, que tiene 82 años, que obviamente también es fan tuya. Y ahorita que retomas esto, Alex, agradecerte personalmente. Obviamente nos distanciamos por mucho tiempo, la vida da muchas vueltas, y creo que es de personas creyentes y todo, de los que creemos que las diosidencias y las cosas pasan por algo. Yo hace muchos años, quien me dio la oportunidad de entrar a Televisa fuiste tú, quien me dio la oportunidad de estar allí en Telehit fuiste tú, en el programa Jotamente Mexicano, wow, y de allí a Telefórmula, junto con estas personalidades de la radio, de la televisión y del mundo artístico, maravilloso. Y a la vez, Alex, yo quiero pedirte disculpas públicas, porque en su momento también, pues de repente se nos suelta la boca, como acostumbramos todos en programas o en transmisiones, decimos unas cosas por otras, la información se malinterpreta, obviamente hay cizaña por un lado, hay cizaña por otro, pero yo te quiero agradecer porque desde el momento que volví a escribirte, siempre fuiste un caballero, fuiste un gran jefe, y sobre todo quiero agradecerte esta segunda oportunidad y esta segunda vuelta al sol. Qué bueno que nos hemos reencontrado, porque te digo, te perdí la pista cuando esa vaca gorda, porque sí, fue unos tiempos en que me llovía mucho el trabajo. Fíjense cómo es toda una rueda de fortuna, porque pues estaba yo en Telehit, estaba yo en Hoy, estaba también trabajando para entonces Manny pues me ayudaba mucho, porque me ayudaba que ya sabes que si me iba y me hacía un pago por acá, que que iba y pues resolver cosas, hacerte la vida más ligera, supuesto. Y ahora te perdí la pista, Manny, pues supe en algún momento que estabas trabajando con Marisol, ya nos dijiste que es esporádico. Qué bueno que estás cuidando mucho a tu mamita, hazlo de la mejor manera sin esperar nada a cambio, y lo único que te puedo yo asegurar es que vas a tener entrada directa al cielo, porque el que es buen hijo ya tiene su lugar ganado en el cielo junto a Dios. Qué bueno que ya nos reencontramos, Manny, agradezco, me dio mucho gusto saber que tienes ya tu programa en YouTube que se llama La Jotinota, y transmites qué días, a qué hora, para que la gente sepa y pues también ahora sí que también te sintonice. Y sí, pronto me enlazo contigo, gracias por considerarme, y ya echaremos ahora sí que lavadero y hociconearemos más largo y tendido. Ahorita tenemos poco tiempo, pero qué gusto que nos reencontramos, Manny.
Así es, la Jotinota, de lunes a viernes a las 10 de la noche. Sábados y domingos hay transmisiones especiales. Desgraciadamente, cuando suceden cosas de fallecimientos o de demandas o de cosas que salen calientitas, pues obviamente tomamos mano de esa nota, echamos mano de esa nota y obviamente de todo lo relevante, pero por lo general es de lunes a viernes a las 10 de la noche y obviamente las notas que salen desde la mañana, muchos canales y programas de televisión acostumbran a presentarlos, pero a las 10 de la noche ya sale información nueva y también cosas que complementan todo lo que ha pasado durante el día. Sí, pero ya tienes información completa de todo. Claro. Muy bien. Y fíjate que te saluda Vikingo Azteca. Saludotes, Manny. Qué gusto verte en otro canal y saber que ya eres una personalidad de las redes. Oh. Besitos a Doña Toñita. Me imagino que debe de ser tu bonita, ¿verdad? Así es, así es. Aquí está viéndote en el monitor. Los está mirando. Saludos, Doña Antonia. Saludos, Doña Antonia. Que Dios la bendiga mucho. Y también Jorge Luis Márquez Tobar, que está bien presente aquí en el chat. Jorge Luis Márquez participa mucho. Así queremos que participen. Gracias, dice, gracias. Ojalá que Manny le vaya muy bien, pero prefiero a la Coco Coco. Bueno, para todo hay público. Por supuesto. Muchas gracias, Manny. Te voy a cantar la canción con la que siempre te recibía cuando llegabas a mi casa, siempre muy puntual. Eso sí, alguna vez lo tuve que regresar. Lo tengo que decir, Manny, porque pues ya ves que llegabas con aliento de borrachita. Varias veces, como dos o tres veces. ¿En serio? Ya está acostumbrado a que le digas. ¿Qué pasó, Manny? Desvelado. No, pero te voy a decir una cosa. Alex, te voy a decir algo. Efectivamente, esos momentos, y obviamente públicamente, obviamente, que la fiesta, que la desvelada, las deshoras, y hay que decirlo, las horas que te levantabas muy temprano, cuando yo llegaba tarde, que ya te encontraba en Radio Fórmula, eso es verdad, pero sobre todo, al estar conociendo todo este medio, uno verdaderamente se asombraba de todos estos monstruos de la radio, de la televisión. No estábamos acostumbrados, en este caso yo, del interior de la República, y efectivamente varias veces me dio mis calones de oreja. Lo acepto y sobre todo te agradezco, porque gracias a eso fui evolucionando también con otras personalidades y sobre todo no cometer esos errores que desgraciadamente sí sucedieron. Y fueron unas etapas de vacas gordas, como dice Alex, porque olvídate. Cualquier persona que pasaba junto a Alex, y obviamente yo venía atrás, como dice él, pegabotones y levadobladillos, lo saludaban todos y a mí me encantaba porque eran todas las personalidades, los pasillos te daba tomático y recordarás en Televisa. No es lo mismo. Te mandamos abrazos, Manny. Gracias. Y te despedimos con la canción esa con la que yo siempre te. Manny, Manny, Manny. Como es de ABBA, ¿verdad? Sí. Manny, Manny. Gracias, Manny. Pronto nos saludamos en tu canal. Gracias, Manny. Manny, gracias. Juan Gabriela Jackson, que también es muy participativa. Gabriela, sigue de briaga la mano. Sale, está ebrio, lloviendo, Manny. Sale ebrio en sus transmisiones. Ay, y no que creo. Me desmienta si no. Aquiles Esquivel Madrazo. Ay, Dios. Dice, Manny, camuflajeado el aliento a bebida alegre. Ay. Por, ajá. Bueno, pues sí. Luego Sergio Cantú dice, Manny, la más sincera. Sí. Claudia Soriano, Alex, hazte una escenografía chida, está muy cucurucha. Bueno, pues pronto. Van a ver que a cuando llegue una vaca vamos gorda. Vamos a mejorar. Ya, vamos, ya pronto, pronto va a llegar una. Lo haremos. Pronto va a llegar una vaca gorda. Vas, van a ver que claro. Sí. Raúl Becerra, tenías toda la razón, Cafie. Bio Lluveres se integra a las filas de imagen. Claro que sí. Ayer fue el nombramiento, Hugo. Ya, ayer fue ya el nombramiento. De hecho, pues hubo prensa invitada. No sé si en ahora sí que en una gran ceremonia. No. Okay. Si fue pues una invitación, hubo de esas que abren el portón a quien llegue o fueron medios seleccionados. Eso no lo sé, pero ayer ya
pues se hizo el nombramiento oficial, así es, y esto estuvo desde luego, por supuesto, pues encabezada este nombramiento por el señor Mauro Castillejos, claro, que será director de programación y producción de imagen. Qué bueno. El señor Castillejos llega tras haber estado, pues, en Telemundo, y antes de Telemundo estuvo trabajando para TV Azteca, y él tuvo sobre su responsabilidad a más, ¿verdad, este Hugo? Correcto, Alex, correcto. Y en su equipo, fíjense, en el, pues ahora sí que él ha pedido que en esta, pues ahora sí que nueva etapa, encomienda que le hace la familia Vázquez Raña, uh-huh, que son los propietarios de Grupo Ángeles y uno de los, pues, de ese conglomerado, uh-huh, es Imagen Televisión. Bueno, pues también ha pedido la ayuda de Eric Pulido, que se queda como director de programación. Okay. Diógenes Lluveres, director del área de entretenimiento. Gustavo Adolfo Infante, como lo dijimos aquí, antes que nadie. Y hasta desde Madrid nos mandó el video. Él va a estar de director del área de espectáculos a la Limón con Laura Flores, que no es la actriz, es homónimo. Homónimo, exacto. Y ella es quien ha venido ya produciendo el programa mano, de primera mano. Así es. Ellos se quedan, Gustavo Adolfo Infante y Laura Flores, como directores del área de espectáculos. Muy bien. María Esther Palma, directora de producción de noticias y deportes. Y pues así queda ya el, pues ahora sí que los nuevos cargos, las nuevas encomiendas, esta pues responsabilidad que a cada uno de ellos pues tendrá sobre sus hombros, sobre su espalda, de todos los que les acabamos de decir. Y en la rueda de prensa que hubo ayer, el señor Mario Castillejos dijo: la misión de Imagen Televisión es hacer equipo, fortalecernos, que todo el contenido que hoy estamos generando, sobre todo con una visión de atender a la audiencia y obtener ratings. Eso es lo que, claro, pues, de las cosas que mencionó ayer el señor Mario, Mauro. Pero es que fíjate que aquí le pusieron mal, porque aquí pusieron Mario Castillejos. Es Mauro. Exactamente, así, el señor Mauro Castillejos. Pues qué bueno, Alex, porque la verdad es que ya como iba Imagen, sí, realmente ya tenía muchas... Porque en su momento... Muchas cosas malas. En su momento ya, le hizo, sí le hizo guerra. Le pisaron callo. Le pisó callo, sí, a Televisa. Por supuesto. Le pisó callo a... Hubo un momento, también. Si no que me desmienta, y si no que me desmienta Andrés Tobar, le estaba pisando tanto el callo que Televisa intentó llevarse como productor de hoy a Andrés Tobar. Ah, mira. Sí, sí, sí. Si no que me desmienta, sabes que no estoy diciendo mentiras, dices, claro, Andrés Tobar. Entonces... Pero qué bueno. Ojalá, uh-huh, que ya haya paz en así este es canal, para que haya audiencia. Y en estas cositas que de pronto uno tiene que ir atando cabos, porque verdad, Hugo, que en esta, en este negocio que tú y yo ejercemos, Miri, de menos. No, yo me declaro, mi gafete dice. No, porque tú eres consumidora de televisión. Muy, muy consumidora. Tú eres española, pero verdad, no, y mexicana también. Hugo, que en ocasiones hay que atar cabos. Claro. Y ayer el que subió una fotografía, ahora sí que con el señor todopoderoso, don Mauro Castillejos, presumiendo su amistad. Ahora sí que, bueno, pues... Sale una amistad, pero sí... Pero su... presumiendo la foto. Exacto. Presumiendo la foto es este señor que apodan el Príncipe de los Sueños. El Príncipe de los Sueños subió... ¿A poco? Una fotografía, o sea, con que va a tener Mauro hueso. Castillejos. Entonces, pues eso nos hace que... ¿Cómo lo podemos entender? ¿Qué lectura le damos? ¿Qué va a tener hueso? Ella está en Sale el Sol, ¿verdad? Ajá, ajá. Ella está en Sale el Sol. Entonces, pues la lectura que le damos es que él, pues ahora sí que... Fue convidado. Exactamente. Digamos que le van a compartir. Quiere refrendar su puesto ahí en Sale el Sol, que yo tiene mucho que no veo Sale el Sol, Hugo. Me ni imagino, tú, que, ni da, nadie, me imagino que dará que los horóscopos. Sí, mira, estamos viendo ahí el horóscopo, los sueños, entonces... Correcto. Ahí estamos viendo, mira, que él tomó mucha popularidad porque pues estuvo en, no recuerdo si en todas las etapas, eso ya, ustedes ayúdenme, lisonjeritos, ayúdenme ahí en el chat, pero yo lo recuerdo en Enamorándonos. Sí. Pero no, sí, recuerdo, sí, si sí estuvo, como ya ves que cambió, no, también, no, no. Modificó. Pero estuvo en algunos programas, no era parte...
Yo lo recuerdo. Yo lo vi. Yo recuerdo que ahí tomó esta popularidad el Príncipe de los Sueños y ayer presumió su foto con don Mauro Castillejos. Ahora sí que pues habrá que ver qué ¿Qué huesito le van a dar? Sí, exactamente, que le depara. Ahora sí que el mismo que vaticine. ¿Es la que estamos viendo, Alex, sí, la foto? Así es, así es. Ah, mira, ahí está. Ahí estamos viendo ahí está. A el príncipe. Es que con traje no lo reconocí. Pero ahí está Mauro Castillejos, el todopoderoso. Así el todopoderoso. Así es. Amo y es, y de verdad, señora, que les vaya imagen super bien la imagen. Que ya es muy divertido empezar a ver. Me metí a su, después de que el señor Mauro Castillejos hizo su subió la foto. Subió foto. Ay, claro. Empiezan, ya sabes, los. El besamanos. El besamanos. Chantal Andé. Felipe Yan. Que tiene por ahí un piloto. Pues claro, tienen. Como debe de ponerse de tapetito. A ponerse de tapetito. Digamos que ya se acercan un poquito más. Sí, claro. Pero pues es que ahorita también lo mismo le va a pasar a Gustavo Adolfo Infante. Ahorita toda la gente le va a hacer... El señor Gustavo Adolfo Infante le van a hacer pleitesía. Y ahorita el mundo lo va a tener, pero... Y mira, qué bueno, porque la verdad, si ellos van a levantar el canal, si ellos van a hacer labor conjunta para que este canal tenga mucha más audiencia como empezó, porque así empezó, pues, qué mejor. Así es, le hacen la barba o no, pues ya sabrán. Y ellos saben también. ¿No? Vamos a leer a la gente, porque nos encanta su participación. Ya somos 400, Ale. Ay, y gracias. Por favor, ustedes recuerden que aquí aceptamos loas y vituperios. Loas y vituperios. Los borramos. Mariana O. Los dice bloqueamos. Juan Gabriela, saludos cordiales. Le manda saludos a Juan Gabriela Jackson. Muy bien. Alfonso Obregón Cafie. ¿Cuándo invitarás a Maricontonio Silva? Pues, tendría que tenga tiempo. Qué buena, porque le está claro que sí, para que nos platique cómo fue, pues ahora sí que él que vivió tan de cerca los últimos días de Alfredo Palacios. Por supuesto. ¿No? Porque sí, pues ahí estuvo en su programa. Sí. Y para que revivas un día los cotipuedes. Los cotipuedes. Bueno, pues mira, segundas partes nunca fueron buenas. No, pero un día es como una conmemoración. Así es. Dice Liliana Benítez, Adolfo Infante es insufrible. ¿Qué? Pero sabe hacer programas, pues sí, está ¿sabe ahí. Su chamba? No lo pusieron por bonito, ¿eh? No lo pusieron por bonito. Sí. Y el único rating decoroso que ahorita, en este declive, tiene Imagen Televisión, ¿es su programa? Miento o no miento, Hugo. No, el único rating decoroso es el que por la tarde, sí, de primera mano, después ya se hace todo un dique horrible y el que le vuelve a dar un poquito de honorabilidad a ese puntaje es Don Ciro Gómez Leiva, pero está ahí porque ha dado resultados. Dice Barragán Joyce, no sé. Cafie, te mandé super chat, no seas Perry. M, saludo desde Acayucan, Veracruz, te veo desde Guau. Pues ya estás ahora sí que ya le dimos lectura para el café. No hagas corajes, no hagas moina. Son las 12:41, por favor, no estés haciendo. No hagas moina. Dice Alan Saucedo que nos platique de su enemistad con Ana María Alvarado. Pues, a ver, ¿qué nos puedes platicar? Un día, mi Ale. No, porque le dedicas todo el programa. Amerita, la historia detrás de la enemistad. Dice Charlie con Dukes, el príncipe de los sueños, tuvo su programa en AMAS por las mañanas cuando el señor Mauro tenía la administración del canal. Ese es otro canal que vamos atando cabos. Yo lo veo los sábados porque no me pierdo los pioneros, porque es la serie favorita de mi bonita. Sí, claro. Y ahí soy cliente de AMAS los sábados. Ya después no me interesa. Luego tienen buenas películas, porque en los cortes comerciales de los pioneros dicen, vamos a poner esto y tienen buenas películas. Dice, ¿sabes? Nos preguntan, Hugo Juvenil dice, ¿sabes si habrá segunda temporada de Doctora Lucía? Anunciaron, ¿verdad? Que habría. Exactamente, mi Alex. Si quieres, aprovecho para contarte porque esto que te dé pie a la información que nos traes, pues preparada para Villano Visión.
porque no es refrito de tu canal. No es refrito, no, Alex, no. Esta es exclusiva para Villano Visión. Échale, échale. Me entero que de 3 novelas que proponen para Azteca, porque TV Azteca dijo, a ver, vamos a hacer una novela por lo menos. A ver qué pasa. ¿Qué crees, Alex? Que ninguna gustó. Las 3 dijeron, no, me encantan, van para atrás. El problema es que mucha gente que llamaron a los programas de realidad como Itatí Cantoral, sí, les dijeron, Itatí, haznos el favor de cocinar, acabandito empiezas novela, y pues sí, ya las cancelaron. Fue el anzuelo. Fue el anzuelo, sí, claro. Y ahora que las echaron para atrás, Itatí ya, en mi canal conté que les jalaron las orejas a todos los participantes, porque como los eliminan, van de soplones. Ay, pues, el orden en el que salen. Claro. Es cierto, eso sí. Es cierto. Y entonces, el lunes, los convocaron a todos para jalarle. De la única que esperaban que no iba a ir es Itatí, porque ya había sido eliminada. Pero Itatí no tiene contrato en Azteca. Entonces, no es como Rafa Valderrama, que sí está obligado ahí, porque ahí trabaja. Entonces, me cuentan uno que de las que más se enojaron fueron Itatí, porque le suspendieron las novelas. Pues, y todo. Prometido. Sí. Dicho, va, vienen novelas y ahí te ponemos. Aceptó el reality porque dijo, me conviene, ¿no? Pues que no, hasta ahorita nada de lo que ha presentado este caso. Imagínate cómo habrá estado para que digan no va. Y tienen por ahí la segunda temporada de la doctora Lucía, que no fue el gran éxito. Ellos esperaban. ¿Pero ya está grabada o la iban a grabar? No, la van a grabar. Lo que tienen enlatado, porque fíjate que ahorita tienen novela con William Levy, que también es... ¡Ay, no! Es malísimo. Pésimo. El café. Ay, el café con mirada. El café con pestilencia de mujer. Versión. Bueno, les ha ido fatal, Alex. Entonces, les surge y todo parece indicar que lo que va a entrar es, pues ya, doctora Lucía Do. Y regresarán. Pero vuelvo a repetir, ¿ya está grabada? No. Ahí está. Muy bien. Pues qué bueno que nos haces saber esta información. Y como ahora sí que le aplicaron a Itatí, lo mismo que te aplicaron a ti, Mirita. Ya ves cuando el pollero te prometió matrimonio. El pollero. Ya ves que, ¿con qué me va a salir ahora? Porque dicen que, y discúlpame, Miriam, los OES que me voy a escuchar. Ah, qué feo, no. No, sí, los OES, ni modo. Pero ya no es Jueves Santo. Después de metido, se olvida lo prometido. ¡Ay, qué fuerte! Como el príncipe. O sea, dijo el rey de Inglaterra. O sea, ya, olvídalo. Ahora no sí tiene. Está bien el rey de Inglaterra. Y le aplicaron a Itatí lo mismo el hombre, que a Miriam. Después de metido, se olvida lo prometido. Qué cosa tan fatal. Dice aquí Gervilla, saludos a la guapísima Miriam, que es entrona y tiene lugar. Eso es tuyo. No, es real. Hoy no lo dijimos, pero que hable más. Denle un tequilita para que se le suelte más la lengua. No, Eduardo Monroy nos hace una aportación. Muchas gracias. Dice, ¿por qué saliste de Televisa, Capie? Bueno, se terminó el trabajo en hoy porque... cambiaron de producción. Recordemos que le quitaron la producción a Reinaldo López y llegó Magda Rodríguez. Uh-huh. Y ella pues hizo sus cambios. Ya sabes que pues... Que finalmente resultaron lo mismo. Porque metió a varios comentaristas de espectáculos y a la hora de la hora solamente se quedó la señora Marta Pino. Así es, que lo hace muy bien. Claro, muy por supuesto. Bien, porque aunque no lo quiera reconocer, pero es discípula de la Chapón. Es discípula de la Chapón. Sí. Y esa señora hace buenos alumnos, ¿eh? Te caerá mal, pero la señora... Antes, mi Alex, los de ahorita ya no son tan... Ya está de pronto sí, ¿verdad? Bueno, hay uno. A veces falla. Todos menos uno. Todos los, ahora sí que grandes académicos, ¿verdad? Sí. Alguien les pero debe. Bueno, lo quiere. Matilde Clemente nos manda también una aportación. Gracias, Matilde. Y nos pone un emoticón. Muchas gracias, Matilde, no sabes cómo... Y déjale, por favor, tus datos a Huguito para que, exactamente, fecha de nacimiento, porque, pues, en retribución a tu aportación, tendrá. A lo mejor dice que no. Oti, mañanita. Aquí te mandaron superchat. A ver, pues, dale. David Cerón nos envía superchat, dice, Alex, Miriam, abrazo, manden saludos a mi amigo Eric, que está cumpliendo años.
al lado de su esposa Claudia, siempre te vemos. Bueno, a ver, pues ahí va. Entonces, ¿pero es para quién? Para su amigo Eric. Perfecto, entonces empezamos. En un día... Ay, te vas muy grave, oye. Entonces, ¿cómo? En un día... Como hoy, un niñito nació, no tenemos la culpa. ¿Qué tan liosa salió? Yo también tengo un cumpleaños, Mariana. Adriana Zorrilla. Que Dios te bendiga, mañana es tu cumple, te quiero. En un día como hoy, una niñita nació, no tenemos la culpa. ¡Qué gran amiga! ¡Salió tan, tan! Señora Zorrilla, feliz cumpleaños. Vámonos a continuar con ya la somos noticia. 500, Alex. Gracias, muchas gracias. Exactamente. Ay, sí, vamos ahora con tu recomendación. Oye, sí, Miriam, porque ahora sí que hay una serie que está ahorita de estreno en Netflix. Está de estreno en Netflix. Llama Entre Tierras. Entre Tierras. Es una producción de Antena 3 y Antena 3 series, y es una producción muy padre. Está va a los años 60, está ubicada en los años 60, y es una historia truculenta, muy buena. Es de suspenso, entonces. Sí, es de las que nos gustan, sí. De suspenso. Está protagonizada por Megan Montaner, que ella es la protagonista, fue la Puente protagonista Viejo. De El Secreto de Puente Viejo. Así es. Y el señor Juanjo Puscorbé, claro. Que es un actorazo, más de cine, no, que de serie. Claro, actorazo. Pero actorazo. Y esto está muy bueno porque es una historia de una mujer pueblerina que se sacrifica por la familia, sobre todo por el bienestar económico de su familia y por el bienestar de su hermana. Y ella se ofrece para ser la esposa de un gran hacendado, de un millonario, pero el tipo es truculento, Juanjo Puscorbé es truculento. Se las recomiendo mucho, son 10 capítulos solamente, y espero que haya segunda temporada. Pero se las recomiendo, de verdad, se van a pasar un buen rato, se van a picar, eso sí se los digo. Váyanse uno tras otro. Que Megan Montaner, como bien dijiste, es la protagonista de Puente Viejo, pero también hizo una participación especial. Habrán sido 10, 12 capítulos, pero ahí se cumple esto de que no hay personaje pequeño, porque la invitaron a hacer una escritora, que está inspirado su papel en esta escritora de policíaca. Agatha Christie, sí, exactamente, que hizo a Agatha Christie en Gran Hotel. Sí, exactamente, ella salió. Llega ella como huésped a Gran Hotel, es Agatha Christie. Exactamente, y saca una historia de ahí. Así es. Y don Juanjo Puscorbé, invitado también en, bueno, nuestra serie favorita, Aquí no hay quien viva. Aquí no hay quien viva. Ah, exactamente. Que, por cierto, ayer se cumplió aniversario lujoso de doña Mariby Bilbao, que personificaba en Aquí no hay quien viva a Marisa Benito. Ah, Marisa Benito con su, con su perro, no, porque el perro era... No. Tenemos información de Imagen Televisión, les vamos a decir qué programa sale del aire, les vamos a decir el día que sale del aire y qué programa entra, en su lugar. Ya son todas las reformas que estará haciendo la nueva administración de Imagen. Exactamente, estos ejecutivos que estarán dándolo todo para poder darle un segundo aire, un levantón a Imagen Televisión, porque lo tuvo, tuvo su época dorada, con sus telenovelas, que a poco no, cómo le quitaban rating a Televisa. Las turcas, ahí salió Farmagul. Salió pues no recuerdo, pero con el sapito, sino que la gente nos ayude. Sí, por favor. Pero tuvo unos momentos en que las novelas de verdad tenían. Bueno, a ver, no solo las novelas, Sale el Sol. Tenía una audiencia muy buena. ¿Cómo no? E iba para arriba. Así es. Pero empezaron. Bueno, pues vamos ahora con otra información que también tenemos. Sí, tenemos que dar, y es que se ejecutó ayer el tercer
programa de los 8, van a ser 8 o 7, Hugo, de Juego de Voces. Deben ser 8 programas, man. Pues okay. Ayer se grabó el tercero. Ah, muy bien. Hugo, en exclusiva, en su canal, Hugo Maldonado TV, destapó en exclusiva que la madrina de Juego de Voces es nada más y nada menos que Gloria Trevi, que estará participando con sus dos, ahora sí que criaturas. Exacto, mira. Va a estar con sus dos criaturas. Después, en el programa anterior, les platicamos que estuvieron como participantes especiales Pandora y Flans, y que hizo una participación también Vivi Gaitán, debido a que pues su hijo Lalito está y su marido Eduardo están participando. Y también Isabel con su hijo, por eso. Y yo les dije que a la que están buscando y que le ofrecen, pero miren, una lana. Un dinero que tú y yo nunca hemos visto. Seguramente no. En nuestro saldo, querida Miriam, ni no. Siquiera en el tuyo, en el del bienestar. Porque ya ves que luego les acumula. Bueno, pues que a Yuri le están ofreciendo que participe con su. Ahora sí que con la Bendy, ya ves que ahora las chavis ahora, sí, ¿verdad que así dicen? Es la Bendy, ¿verdad? La Bendy. Pues ahora la bendición. Le dicen la bendición. Ay. A los hijos, bueno. Resulta que no quiere aflojar, no quiere. Qué aflojar, bueno, yo no le aplaudo aflojar. Como foca francesa. No quiere aflojar. Le aplaudo. Y mira que ya le habló, de hecho, no solamente, ¿quién lo está produciendo, Hugo? Galindo, Galindo. Ah, no, que más arriba, que de más arriba. Ya le llegó un cheque, un ejecutivo para convencerla y pues que no quiere aflojar. Ay, qué bueno, señora. No quiere, que porque dice que la niña, es decir, su bendición, que no quiere. No le interesa. No le interesa el medio, no la va a forzar ni tampoco a robarle su infancia. Ay, no, qué bueno. Mira, de verdad, mi opinión acerca de ese programa, ya sé que nadie la pidió y que a nadie le interesa. Pero quienes sí estuvieron ayer participando en el tercer episodio, que ya se estrena este domingo, Hugo. En Estados Unidos. Todavía falta. En las estrellas. Y en México hasta el domingo, que sí. Bueno, pues estuvieron participando Daniela Romo, estuvo participando, que eso, la convención Mijares, que tiene mucha amistad, estuvo participando la señora Daniela Romo, y también estuvo Lucero mamá, participando con la bendición, que es Lucerito. Y me estaban contando que el que también hará una participación, debido a que está ahí pues su hija Melanie, es Arturo Carmona. Claro. Carmona pronto también va a tener participación en Juego de Voces. Pero tengo una duda, ¿no es Arturo Carmona el que participa directamente con Melanie en el programa? Es ¿no Alicia. Es Alicia. Perdón, yo tenía. Es Alicia Villarreal. Okay. Que ya ves que ella ahorita está atravesando pues una vaca flaca. Sí, Hugo Mejuto, ¿sí? Ahora sí que pasó de ser su patrón a ser su asalariado. A ser su empleado, porque él le dio nómina cuando la tuvo en Las Grandiosas. Exactamente. Y ahorita que ha estado muy mal, debido a que se han ido y lo han acusado de que no paga, ella lo puso ahora de su productor en la gira que tiene. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno y qué agradecida a ella! Sí, así es. Entonces, y el señor debe hacer muy bien su trabajo. Eso sí, porque la verdad es una loquita muy, que muy creativa. Ah, muy creativa, entonces le sabe pues muy qué bien. Bueno. A que ya sabe. Y medio figuroso también. Sí, claro, pero le gira la canica. Fíjate que cuando estábamos en Looking Back, jamás a Raúl Modragón, en paz descanse, jamás le quiso llevar a nadie del elenco a Looking Back. No me digas. Nunca. Bueno, pues es que también. Cada quien. Tienen sus preferencias. Pues, sí. Tienen sus preferencias. Pues, sí. Es como. Ya sabes que el licenciado Post no da entrevistas, pero ¿qué tal en Ventaneando? Ah, no, y en telenovelas, Ale. Es exclusivo de Ventaneando. Alan Zamora, que Arturo Carmona me saque toda la sal, el solo. ¡Ah! Ya quiere ser su bebecito. Quiere ser su bebecito, Alan Zamora. Quiere ser su bebecito, no seas así. Raúl Becerra, bueno, ya te leí. ¿Tienes información de los estrenos que vienen para Telemundo? No tenemos información, pero haremos las pesquisas. Claro que sí. Las pesquisas suficientes. Así será. Dice Lajme.
Juan Gabriela Jackson. Ya no te he visto, Juan Gabriela Jackson, con los monjes. ¿Quiénes serán los monjes? Bueno, pues desconozco. Se sí, te no extraña, se te extraña. Bueno, pues ahí está. Tenemos también una aportación, pero no le... Ah, sí, Miguel Garza. Gracias, Miguel. Aquí estoy presente, me encanta su programa. Saludos, mis villanos favoritos. Gracias. Y nos hace una aportación. ¿Todavía no se conecta nuestro invitado, Huguito? Todavía no. Bueno, faltan entonces, 2 minutos, mi Alex, perfecto. Para la hora. Entonces, mientras otro tanto, invitado. Armando Bochinche, mira, tu camarada, Armando Bochinche. Mi compañero. Bochinche, dice, Fatmagul se transmitió en México primero por Televisión Azteca. Gracias. Y ahora lo están transmitiendo por Canal 9 de Televisa. Perfecto. Gracias por tu aportación, Armando Bochinche. No, pero sí tuvo muy buenas novelas turcas. Claro. Porque te digo que mi mamá se ha echado muchas de esas telenovelas. Dice Raúl Becerra, aquí no hay quien viva, es la versión original de la serie Vecinos. Sí, señor, exactamente. Y la mejor. Pero les dio miedo, en Vecinos les dio miedo a Eugenio Derbez, porque él fue el que empezó, ¿verdad, Hugo? Sí. Exactamente, él fue el de la idea. Claro que ahora la ha seguido ejecutando muy bien el señor. Elías Solorio. Lo ha seguido. Sí, pero de qué es el... Pero les dio miedo el vecino, de que les dio miedo la pareja gay. Exactamente. Les dio claro. Mucho miedo, porque no pusieron a Mauri. No, y había pareja gay, mujer y hombre. También, así es. Entonces ahí sí, claro, ahora ya vemos en las telenovelas muchos contenidos. Y qué padre. Está bien. Ya ves que ahorita está en El amor no tiene receta, la historia de amor de una chica trans, ¿verdad? Así es, Coco Máxima. Coco Máxima, Nicole. Aunque les diste el periodicazo en el hocico porque ya sacaste las imágenes de cuando en paz descanse Francis. Estuvo en Vivo por Elena. En Vivo por Elena. Claro, porque la señora Coco Máxima, que me imagino es jovencita, no sabe los antecedentes, pero ya sabes. Fue a las, Se metió a las bóvedas de Televisa. A la videoteca de Televisa. Y ahí sacó en Vivo por Elena. Estuvo en paz espante esta querida Francis. Sí, exactamente. Que llegó a estar varias veces en mi programa de Telehit. Sí, así es. Sí. Vamos ahora, dice, puedes preguntarle a Huguito, dice Celso López, ¿por qué se fue de Malicia, Huguito? ¿Quisieras contestar? Porque no me gustó, tuvimos un problema con la que conducía. Por ahí hay que contestar. Así convenir a mis hijos. Ay, no. Sí, está bien, ay, no, está bien. Eso se contesta. Dice Chris Angel, ya quité mi membresía de Netflix, pura garra de películas y series. Mira. Hay buenas series. Vuelve a repetir. Hay buenas series, Entre Tierras. Entre Tierras. Entre Tierras. Chris Angel ve Entre Tierras. Y ojalá que... Perdón, también está en Antena 3, o sea que... En Antena 3, exacto. Todavía nada, Hugo, no se ha conectado. Todavía nada, Alex. Bueno, hay dos superchats, Edgar Moreno Lara y La Casita de los Unos Augurios. Muchas gracias a La Casita. Gracias. Ahora nos ha enlazado tu gran amiga, la de las pulseritas. Gomi Pulseras, no te has enlazado. Si no se ensala. Cuando no se enlaza mi Alex es porque tiene pedidos, está entregando. Y pues ahora sí les voy a decir qué programa de Imagen Televisión sale del aire ya, pues ahora sí que con todas estas reformas que iremos viendo, porque se avecinan cambios. Poco a poco. Van a ser de semanas de reestructuración, de salidas de programas, de entradas de programas, desaparecerán personas de la pantalla, se contratarán a otras, estarán los ejecutivos haciendo cambios en el anhelo, ¿verdad? Claro. De volver a conquistar a ese público que ya lo tenían y que dejaron ir. Pues con lupa lo tienen que ver. Exactamente. Y pues les tengo ya el nombre, ahora sí que del programa y la fecha. A menos que un milagro. Ya está, pero ya está nuestro invitado. No. Paren la prensa. Paren, por favor. Las rotativas. Y le damos la bienvenida a esta emisión de Sin Lisonja al señor Gustavo Adolfo Infante. Señor Gustavo Adolfo, bienvenido. ¿Cómo está? Querido Alex Caffi, espérame un segundo que no te veo. Estoy arreglando esto, dame día, ya, ahí te veo. ¿Cómo estás, querido Café? Gracias primero por tener la venia de, pues ahora sí que
enchufarse a esta conexión y queremos felicitarle. Y ahora sí que sin lisonja, no estamos ahora sí que de lamebotas ni poniéndonos de tapete, pero sí nos sumamos a las felicitaciones, a las albricias y algo que ya tiene muy ganado, porque aquí lo hemos dicho en episodios anteriores, señor, de que el único rating decoroso de la tarde de Imagen Televisión es el de primera mano. Así es que qué bueno que pues premian esa labor y sobre todo su lealtad con este nombramiento. Muchas gracias, querido Alex. Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de poder saludarlos a ustedes y saludar a tu maravilloso auditorio. Y déjame te digo que estoy muy agradecido. ¿Le pueden bajar un poquito la voz, por favor? Gracias. Estoy muy agradecido con los ejecutivos de Imagen. Yo tengo 20 años trabajando en esta empresa para la cual me contrataron para hacer radio. Hace 20 años he tenido la oportunidad de hacer radio, de hacer periódico, de dirigir una revista, de hacer primero Cadena 3, después de hacer Imagen Televisión. Entonces, ahora con este nuevo grupo de ejecutivos que entró, es alguien a quien conozco hace muchos años, que se llama Mauro Castillejos. Él lo conozco de Televisa y después él en Univisión era vicepresidente de programación y me contrató para estar en El Gordo y la Flaca. Entonces ya tenemos un tiempo de conocernos y ahora me ha dado la oportunidad de llevar la dirección de espectáculos en este canal, cosa que estoy aprendiendo a hacer, porque no es lo mismo ser periodista y ser reportero a intentar ser o ser ejecutivo. Entonces estoy empezando a conocer el asunto del ser ejecutivo, pero yo lo que soy y mi esencia es y siempre será de un reportero. Así es, pero esto también es el pago a su lealtad, porque yo que trabajé, que fui asalariado del Heraldo, en su momento de Heraldo Televisión, también en su momento pues le hicieron una oferta que pues era muy apetitosa, señor, y usted me imagino que como esa, no aceptó, como esa ha tenido otras ofertas, pero su lealtad ha estado con la familia Vázquez Raña. Fíjate, mi querido Alex, que sí, porque yo creo que amor con amor se paga. Yo lo único que he recibido de la familia Vázquez Raña, de Olegario Vázquez Aldir, nuestro el presidente del grupo, ha sido apoyo toda mi vida. Tengo 20 años que me han permitido tener libertad y tener trabajo, un trabajo digno, donde quincena con quincena, desde hace 20 años, y te digo desde hace 20 años porque mi hija este mes de abril cumple 20 años, y yo me acuerdo que entré a trabajar a Imagen, y a los 15 días nació mi hija. Es decir, que por estos días, yo creo que la próxima semana, cumplo 20 años de laborar aquí. Entonces, si me han dado trabajo, me han dado un sueldo, me han dado libertad, pues yo lo único que puedo que corresponder es con agradecimiento y con lealtad y con trabajo. Por supuesto. Y algo que también hemos criticado en este programa, señor Gustavo Adolfo Infante, es que pues su programa, que es el único que da a Imagen Televisión un rating decoroso, honorable, pero luego lo maltratan mucho porque lo cambian de horario, lo mueven, y eso, pues la televisión es de hábitos, y aunque usted tiene un público que ya pues le es fiel, pero no nos gusta que tampoco lo traigan para allá y para acá, señor. Imagínate, mi querido Alex, que a lo largo de varios años he experimentado estos cambios. Digo, yo entiendo que de repente hay prueba-error, hasta que la prueba se convierte en éxito, pero también estoy de acuerdo contigo, creo que la televisión es de hábitos. Entonces, si la gente está habituada a las 10:30 de la noche a ver a Ciro Gómez Leyva, y de repente se lo ponen a las 9, pues yo creo que va a variar la audiencia. Pero yo espero que el próximo cambio de horario
que tengamos en de primera mano sea el último durante muchos años, y el próximo cambio de horario que vaya a tener la nueva etapa del Minuto que Cambió Mi Destino sea el último y el definitivo. ¿Y habrá cambio de horario en las próximas semanas de esos sí, señor, dos programas que usted titular? Va a haber cambio de horario en los dos programas que tengo, el de primera mano. No te lo puedo confirmar, Alex, todavía, porque estoy yo pugnando por un horario y me están proponiendo, o sea, me están dando la instrucción de otro horario, ¿no? O sea, yo no tomo la decisión, pero... ¿Qué quiere? 3:00 p.m. quiero yo. Entiendo. 3:00 p.m. ¿Y el de el minuto que cambió mi destino? 9:00 p.m. Yo quiero 9:00 p.m. y ahorita estoy pasando 8:30. Entonces, 9:00 p.m. es un horario que me encanta y 3:00 p.m. es un horario que creo que nos favorece mucho. Vamos a ver si tengo la oportunidad de que los jefes nos den chance y podamos estar en ese horario. Y si no, en el horario en que me indiquen que esté, ahí estaré. Quisiera también preguntarle si esta encomienda, que tiene mucha responsabilidad sobre sus hombros, sobre su espalda, ya de ser ejecutivo y que tenga sobre su responsabilidad toda el área de espectáculos, ¿le va a participando en Sale el Sol o el matutino va a privarse de su presencia, señor? No lo sé todavía, Alex, se está evaluando eso. Eso no depende de mí. Creo que podría ser positivo que yo dejara el matutino para enfocarme en las funciones que la empresa me ha hecho el favor de poner en mis manos, pero yo soy un peón de este ajedrez, entonces si me necesitan en la mañana, ahí estaré, pero creo que sería mejor que me permitieran tener un poco de libertad en las mañanas para tener reuniones, hacer el programa que hago de YouTube todos los días y entrar a las 3:00 p.m, ojalá si me dan el horario de las 3:00 p.m. a de primera mano. Está por verse eso, amigo, todavía. Ayer al final de su programa dijo usted en de primera mano que pues estaban abiertas puertas en Imagen Televisión para todos esos profesionales espectáculos que tuvieran algo que aportar, el periodismo inteligente, periodismo que sume. Hay gente que ha tenido pues encontronazos como usted, como Claudia de Icaza, ella tendría las puertas abiertas, usted le recibiría su currículum, le daría trabajo. Por supuesto que sí, porque esto no es contentillo mío. Esta señora que acabas de mencionar, nada más tiene 3,000 tweets en mi contra. 3,000. O sea, yo creo que también una persona cuando tiene una obsesión con alguien, debe de ir con el psicólogo a verse, porque pues, no la puede dominar tanto la envidia, ¿no? O sea, yo lo poco que tengo o lo medianamente que tengo me lo he ganado trabajando muchos años de manera disciplinada, no sentándome en mi casa a chingar a los demás como ella lo hace. Pero si ella considera que tiene algo que aportar y es algo que puede interesar a la audiencia a nuestra audiencia, por supuesto que sí. Yo quisiera solicitarle algo, señor Gustavo Adolfo. Sí, señor. Pues ahorita que usted va a tener oportunidad tomar decisiones, de contratar a personas como don Chucho Gallegos, don Mario de la Reguera, Marta Susana, esos adultos mayores que tengan las puertas abiertas, porque ya los han arrumbado, los han olvidado y son personas que todavía tienen mucho que aportar, señor. Alex, no tienen mucho que aportar, son mis maestros. O sea, Chucho Gallegos es mi ejemplo a seguir en este negocio. La señora Marta Susana, una mente tan ágil, una cultura tan amplia, mi querido Mario de la Reguera con esa sensibilidad y ese conocimiento, y solo mencionaste a tres de varios más que hay por ahí, ¿no? Que por supuesto que me encantaría si entran en los planes de ampliación y desarrollo, contar con su experiencia y su valor. Denos una exclusiva, ¿qué cambios
habrá así inmediatos. Denos una exclusiva, no sea mala onda. Ayúdenos a que esto tenga muchas vistas. A monetizar, ayúdenos a monetizar. Entra un talk show. Entra un talk show de alguien que no conozco, porque no es mi área, pero sé que entra un talk show en las tardes y también sé que entra y que de primera mano cambiamos de horario. Lo demás, Alex, te lo prometo que no, que lo desconozco aún, porque esto se dio ayer apenas. Claro, el programa de debate, es decir, ese al que se refiere es el que va a entrar en lugar de Qué Chulada, ¿verdad? No lo sé, no lo sé porque no habían definido. Esa es un área que no me corresponde a mí, si Qué Chulada dejaba de estar o no, pero también lo he escuchado fuerte ese rumor. Tendré que preguntar esta tarde en la junta, pero no tengo tiempo de entrar a la junta porque estoy al aire. Entonces, a ver que me digan qué pasa en la junta y con gusto te lo digo, mi querido Alex. Yo pues le deseamos lo mejor, mucho éxito en esta responsabilidad que tiene en esta encomienda. Y usted mejor que nadie pues sabe los motivos por los que pues me sacaron de ahí de imagen, pero esta tardecita por ahí vamos a ir Hugo, Miriam y su servidora a dejarle nuestro ridículo. Vamos a ir a dejarle nuestro ridículo. Por supuesto que un periodista con una experiencia como la tuya siempre tiene las puertas abiertas en cualquier lugar. Eres un hombre que ha demostrado su capacidad y además su tenacidad desde hace muchísimos años. Gracias por la oportunidad, mi querido Alex, y a tu compañera, que discúlpame, no me sé el nombre. ¿Perdón? Miriam Sánchez. Miriam, mucho gusto, Miriam, muchas gracias, Alex. Te mando mi cariño, hermano, y gracias. Felicidades. Felicidades, gracias, señor. Hasta buenas pronto, tardes. Éxito. Muchísimas gracias. Pues ahí está, en primera persona. Sí, en primera persona. Pues qué amable. Sí. Qué amable, y la verdad es que. Yo no tengo nada que decir, porque en el tiempo que estuve, nunca vi una mala cara, nunca. Y mira que te contrapunteaban mucho con él. No tengo. Igual también cuando estuve yo en La Oreja, también me hablaban cosas horribles, pero horribles, de verdad. De Verónica Bastos. No, de verdad, trabajé tan a gusto. Pero a ti no te tocó nada. Pero tan a gusto con Verónica Bastos, porque también me hablaban cosas abominables. Y yo fui, pues ahora sí que, no sé si afortunado, pero ningún encontronazo ni con Vero Bastos ni con el señor Gustavo Adolfo. Qué bueno, cada quien se. Entonces ya tienes su guito, ¿eh? Podemos ir a dejar. Metalo. Y llevas el currículum, acuérdate, engargolado, ¿eh? Tiene que ir engargolado. Lo traigo en folder, mi Alex, porque ahorita no hay para el engargolado. ¿Me lo aceptará? ¿Me lo aceptará? Ahorita le rascamos a las monetizaciones. Ahorita le rascamos. A ver la gente que dice. Ya pediste el favor y me gustaría que llegues a levantar el rating. Pues ayúdenme, escríbanle a los ejecutivos. Gracias. Ayúdenme también. Tiene mucho que ver, ¿verdad? Porque ahora tiene mucho que ver, ¿no? Que la gente. Que la gente exactamente. Dice Gomi. Ah, mira, ya está Gomi. Ya se hizo presente. Hola, de manifiesta. Queremos a Cafie, Hugo y Bochinche en imagen. Ay, televisión. Dale. Gracias, Gomi. Ojalá que sí, que tu boca sea de profeta. Quiero ser de los seleccionados, dice. Pues es que está muy raro. Voy a deletrear Y Red. Quiero ser de los seleccionados para echar chisme con ustedes. Ay. Tengo notas exclusivas de Gloria Trevi y también decirles noticias frescas, porque te sigo desde que chopeabas Chilindrina. Sí, sabemos esa historia. Sabemos, claro que sí. ¿Quién lo dijo? Vas a ser bienvenida. Poco a poco iremos haciendo estas ventanitas con ustedes. Sí, para que estén. Claro. Y pues ya la información que les tengo es que el día, hasta tengo la fecha. Fíjense, tengo la fecha que es. O sea, no es un rumor. El viernes 19 sale del aire Qué Chulada. Qué bueno. Sale del aire Qué Chulada. No, y es que hace de verdad un boquete feo, porque es los programas, en lo que se trata la televisión es de que uno le vaya heredando rating al otro, y ese que heredas vaya subiendo, no bajando, para que al final, en este caso, el señor Ciro Gómez Leiva, pues reciba un rating bastante y lo suba mucho más, tiene mucha audiencia. Y qué chafada, lo único que hace es hacer un boquete terrible, y no suma, no genera. Entonces,
pues sale del aire y qué pena que, por las personas que se quedan sé que empleo, en este verdad. Horario, claro, siempre pues sobre todo pues la gente del staff, muchas veces los técnicos, las conductoras encuentran acomodo. Sí, en el cuadro, pero los señores técnicos no. Así es. Entonces, bueno, y sé que va a entrar un reality en el que participó Gomita. No sé si ella será la conductora o es una parte de las participantes. ¿Y sabes con qué tiene que ver, Hugo? Si tú viste ese reality que pasó por Canal 5, creo que una o dos temporadas o hasta tres, y si no ahorita la gente del chat que me ayude, que se llamó Inseparables. Es un formato muy parecido. Claro. Sí, es un formato muy parecido. De parejas. Exactamente. A este reality que tuvo Canal 5. Uh-huh. Y esta, programa está inspirado o está basado o pues ahora sí que remeda ese programa. Lo que no sé es, les digo, si Gomita es la conductora o es una de las participantes. Tengo entendido que, bueno, yo lo vi alguna vez y no era, creo que era participante. Ah, o sea, ya estuvo. Gomita ya estuvo. En Canal 5, no, pero te refieres a si en la versión de imagen Gomita será la conductora. Sí, de acuerdo. O sea, participó en el piloto. Porque Gomita participó en el piloto de este programa, que les digo, está inspirado o está remedando Inseparables. Y acá, mira, aquí dice, según la ficha que estoy encontrando en Twinkipedia, que Inseparables, Amor al Límite, tuvo tres temporadas. Uh-huh. Mira, tres. Y dice, según la ficha, dice, 12 parejas se enfrentan en diferentes retos, desafíos por dinero, lo que pondrá a prueba el amor y la confianza que se tienen. Y en Televisa produjo este contenido Pablo Calazo. Pablo Calazo, no sabemos aquí en Imagen Televisión quién tiene, pero es el programa que entra para suplir a Qué Chafada. Fíjate, esto sucederá si Qué Chulada sale el 19, entonces entrará el 22 de abril, lunes 22 de abril. Qué extraño que metan un programa así de realidad en lugar y en el horario de que Chulada, porque normalmente esos programas van por la noche, por la tarde, por la noche. Seguramente serán muchos formatos, porque yo lo que sé, Alex, es que mañana en Grupo Imagen hay grabaciones del talk show que mencionó Gustavo de Ya veremos. Sí, obviamente, pues. ¿Y quién más va a estar en ese programa de debate? Nada más me supe de la grabación, prometo averiguar, a ver a quién ven, quién conduce. Claro, solo sé, Alex, confirma lo que tú dijiste, que iba a ser este ambiente como de guardias, que es lo que hacía la doctora Polo. Bueno, ya se habrá grabado un piloto, de eso ya se había grabado un piloto. Mañana hay grabaciones, me imagino que es el que quedó aprobado. Fran Antonio Ochoa dice, saludos, Cafie, y al staff, muchas gracias. Gracias. Aquí está, Caritina 88, Cafie adentro, Cafie adentro. Elliot, quiero dar chip, por supuesto que tomaremos en cuenta, sí, vamos supuesto, a hacer una comunidad con todos ustedes, sí, claro. Queremos que se sumen. Y aquí, como diría el señor Gustavo Adolfo, también están abiertas las puertas. Exacto. A todos los profesionales. Y somos más de 600, sí, Alex. Gracias por esa transmisión. Muchísimas que alcanzamos gracias. 600 conectados. Buenísimo. Se los agradecemos mucho, pero mucho. Vine al canal, dice Alejandro Hernández, vine al canal por recomendación de Florecita Rubio. Muchas gracias, colega. Muchas gracias. Señora, gracias. Qué linda, muchas gracias. Flor. También nosotros se los mandamos. Flor María. No nos toquen a Rubio Loya de Amador Martínez González. Gracias por recomendar nuestro canal. Nosotros también recomendamos el tuyo. Por supuesto. Que sea recíproco, que sea, pues ahora sí. Pues que, es que es fidedigno. Que se dice que, ¿no? ¿Cómo dicen? Que, favor con favor. Sí, pero hay otra que me gusta. Nobleza obliga, ¿no? Así es. Claro, y ella está en Duro y Picoso, no. Dulce y Picoso. Todos los días a las 6:30 por YouTube. Y uno de mis consentidos está ahí, Moreno Parrini, y también Ana Luz Salazar. Y a veces está el esposo de Flor, que yo di la exclusiva
cuando empezaron a, ahora sí que a intercambiar fluidos. Eso supe, Alex. Yo dile, el que lo pasó, porque yo me los encontré echando arrumaco en un restaurante que ya no existe, que estaba ahí en la Condesa, la Flor de Lis, en un restaurante. Ahí los están, ahí los vi. Así es. Entonces yo fui el de la exclusiva y ya sabes que fui y rajé con ya sabes sí, quién, sí. con la señora que dice que nada más trabajé para ella seis años. Y pues ya de ahí lo demás es historia. Lo demás es historia. Así es. Gracias. Haz un libro, Alex. Sí, lo voy a hacer, vas a ver. De tus exclusivas. Muchas gracias a toda la gente que se conectó. Muchas gracias. 605 personas. Ay, gracias. Y pues estamos en la promesa, claro, si Dios no tiene algo distinto para nosotros, algún plan distinto para nosotros, el jueves aquí nos encontramos. Aquí nos vemos. Al mediodía en Sin Lisonja. Gracias, Huguito. Gracias, Ale. Nos vemos a las 6:30, ¿verdad? En YouTube, en Hugo canal. Maldonado TV. Gracias, Miriam. Gracias. Muchas gracias, lisonjeros y lisonjeras.